Sin duda, el rostro avejentado y tierno de Sara García, veracruzana nacida en 1895, que le valiera interpretar desde muy temprana edad a madres y tiernas abuelitas, aunque también en otros papeles enojona y regañona, fue objeto de bondad y dulzura que divirtió y conmovió a varias generaciones de mexicanos. Es por eso que el día de hoy, amigos de Cine Números, he preparado para ti un top con 6 películas de una de las más grandes y queridas actrices de la época de oro del cine mexicano que logró conquistar el corazón de muchos. Dirigida por Joaquín Pardo durante la época de oro del cine mexicano, con la cual alcanzaría la cúspide de su fama y que además compartió créditos como actor junto a Sara García, Emilio Tuero y Mimi Derba, comenzaré con El Baisano Jalil, película de 1942. Don Jalil Farad, un próspero empresario libanés, lleva amistad con una familia mexicana de abolengo, los Beradada, cuya economía se ha visto gravemente mermada, pues ninguno de ellos trabaja para contribuir en el estilo de vida que pretenden aparentar, conformada por Don Guillermo, su esposa Doña Carmen, su única hija Marta, Teresa, hermana de Don Guillermo y el marido de esta, han obligado al jefe de familia a solicitar varios préstamos a Jalil a fin de mantener a flote su situación, mientras el libanés pretende integrarse a la sociedad. Secretamente enamorados, Marta y Selim, pero sufriendo este último los continuos desprecios de la despilfarradora hija de los Beradada, ambos se verán enfrentados por sus respectivos orgullos y su estilo de vida diferentes, sumado al desprecio que sienten por la trabajadora familia a quienes consideran extranjeros arribistas. Situación que los llevará, entre una serie de peripecias divertidas, a poner en su lugar a la familia de Don Guillermo, mientras el destino hace de las suyas y pretende emparentarlos. Basada en la obra de teatro homónima de Alberto Novión, recordada como una de las mejores películas de la época y éxito económico del gran actor que fue Pardavé, también es una historia que consigue llevarte de la risa al llanto por sus momentos gloriosos y que supo entrelazar a cada uno de los personajes para darnos material sin fecha de caducidad y que nos muestra a una Sara García encantadora en el papel de madre digna que sabe de trabajo duro, pero también de agradecimiento, en Google Play Movies o YouTube. Para la quinta posición he seleccionado la adaptación de la radionovela Cuando los hijos se van y que llevó el mismo nombre, película de 1941, protagonizada por Sara García, Fernando Soler y Joaquín Pardavé, bajo la dirección de Juan Bustillo Oro. Acusado injustamente de robo, Raimundo, un noble joven, se ve forzado a desertar de la casa de sus padres. Además, otro incidente causado por la ambición de su hermano José provoca que también gane el repudio de su novia María y de su padre, el razonable y estricto Don Pepe, y donde la única que cree en su hijo es su madre Doña Lupita, una mujer que sufre profundamente a causa de las decisiones de sus hijos. Por su parte, Amalia, la hija menor del matrimonio, reniega de la situación económica de la familia y en la búsqueda de posición social y monetaria decide romper su compromiso con el amor de su vida para casarse con un hombre rico, aunque mucho mayor que ella. Una cinta que te lleva directamente a las lágrimas, a través de un retrato donde vemos cómo una familia se va desmoronando, resultado de las decisiones equivocadas de los hijos, y que aplica para cualquier linaje, porque nadie está exento de pasar por situaciones complicadas, pero donde desafortunadamente los padres siempre sufrirán el doble, porque su amor incondicional no conoce de las peladeces que uno como hijo es capaz de cometer en su contra. Encuéntrala a través de Blim. Vamos ahora con Dicen que soy mujeriego, película de 1949, dirigida por Roberto Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante, Sara García, Silvia Derbez y María Eugenia Llamas La Tucita. Pedro Dos Amantes, nieto de la prominente ranchera Doña Rosa García de Dos Amantes y quien lo ama profundamente, está empeñada en que el chico se comporte sin tener éxito, pues el mujeriego empedernido goza de popularidad entre las damas. Sin embargo, en su vida se cruzará la bella Flor, sobrina de un ranchero vecino y de quien quedará perdidamente enamorado. Dispuesto en cambiar su forma de ser para conseguir el amor de la hermosa chica, esto será motivo para poner a Pedro en contra de Pablo, el presidente municipal. Así Pablo, valiéndose de intrigas, pronto conseguirá engañar a la huérfana Tucita, haciéndole creer que es la hija del mujeriego Pedro, como una forma de arruinar sus oportunidades con Flor. Viendo frenado su amor, Pedro deberá desmentir los rumores antes de que su amada se convierta en la esposa de su rival de amores. Una hermosa cinta que da muestra del gran talento actoral de los protagonistas, obviamente, y que sumado al gran carisma de Pedro Infante y la personalidad inigualable de la cabecita de algodón, Sara García, solo puede dar un resultado fabuloso. Muestra de
ello es que jamás nos cansaremos de verlas para finalizar suspirando entre recuerdos. Encuéntrala en Claro Video. Protagonizada por la mítica abuelita del cine mexicano, Sara García, quien se acompañó de un espectacular elenco entre Domingo Soler, Amanda del Llano y el niño prodigio Ismael Pérez, para mi conteo 3 elegí El Papelerito, película de 1951 bajo la dirección de Agustín P. Delgado. Ambientada en la época decembrina, Juancho y Pirrín son dos niños huérfanos de padre y madre que, junto a Toño, quien vive solo con su madre, una mujer de mala vida que lo tiene en completo abandono, pues está más interesada en un matón que la utiliza de coartada en sus actos delictivos, viven acogidos por una solidaria viejecita vendedora ambulante de comida, llamada Doña Dominga, quien se desvive por los niños de la calle, consolando su propia soledad. Situación por la cual, los tres amigos, lejos de dejarse atrapar por el camino fácil que supone implicarse en la delincuencia, y guiados por la compasiva Dominga, optarán por trabajar duro como repartidores de periódicos, trayecto durante el cual también chocarán con una banda rival compuesta de jóvenes delincuentes, pero donde pondrán a prueba la fortaleza moral y compasiva que les inculcó Dominga. Una sencilla, bella, compasiva y desgarradora cinta que fomenta el espíritu navideño, acompañada de poderosas actuaciones propias de la época dorada del cine mexicano, a través de una radiografía en un barrio marginado donde la generosidad desinteresada por los desamparados nos conduce a sensibilizar nuestro corazón en esos temas de esperanza y valores contra la inmundicia social que vemos a menudo, y sin duda un clásico para disfrutar en Navidad, la cual solo podría pasar desapercibida por un corazón de piedra. En YouTube. Dirigida por Mauricio de la Serna, donde quiso rendir homenaje a dos grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, Sara García y Prudencia Grifel, acompañadas por Ana Luisa Pelufo y Pedro Armendáriz, sigo con Las Señoritas Vivanco, comedia de drama y crimen de 1958. Las hermanas Hortensia y Teresa Vivanco, dos solteras profundamente religiosas, hijas del coronel Anacleto Vivanco, quien las dejó en una condición acomodada, pero que su hermano difunto despilfarró, son testigos de cómo los bienes de su casa son embargados, por lo que deciden rentarla. Alojadas en la portería de su propia casa, cierta noche lluviosa son sorprendidas cuando les dejan a una bebé en la puerta, acompañada de una nota que señala se trata de la hija de su hermano muerto. Entre la inmediata aceptación por la pequeña y su profunda preocupación, las hermanas se verán obligadas a planear una serie de acciones que las llevará a vivir divertidos enredos ilegales, pues después de confesarse, las tiernas viejecitas se dedicarán a robar para sobrevivir junto a su pequeña sobrina, mientras un policía les sigue los pasos. Sin duda alguna, la ternura personificada, con contenido de calidad que, acompañado de una gran historia junto al excelente reparto, consigue enchinarnos la piel para convertirla en material del gusto popular, donde el talento de las abuelitas de todo México siempre será un vacío que no podrá llenarse. Una joya más de la corona en la época dorada de nuestro cine. La puedes encontrar en YouTube. Del director Ismael Rodríguez, y para finalizar el día de hoy, en la primera posición he colocado Los Tres García, protagonizada por el eternamente guapo Pedro Infante, junto al rostro más tierno del cine mexicano, Sara García, y completando el reparto, Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y Marga López. Comedia de drama y romance de 1946, que sería el parteaguas de más de una docena de éxitos de la mancuerna entre el director y el ídolo del pueblo. En el poblado de San Luis de la Paz, la familia García, compuesta por la enérgica matriarca Luisa García, abuela de Luis Antonio, un picaflor alcohólico, Luis Manuel, un prestamista altivo, y José Luis, poeta orgulloso y enamorado, y la única que los hace entrar en orden a punta de bastonazos, pese a tener sus propias rivalidades entre primos, también se tienen gran estima. Sin embargo, sus conflictos aumentan cuando a sus vidas llega su prima lejana Lupita, y desata una competencia entre los tres por conquistar el amor de la chica. Asimismo, otro factor de discordia será la aparición de los hermanos López, descendientes de los responsables de la muerte de los padres de ellos, con quienes han tenido una guerra familiar por generaciones y ahora buscarán la venganza. Nominada por Mejor Guión Original para los premios Ariel, Los Tres García es uno de los clásicos de la época dorada, de las más entrañables, balanceadas y entretenida, a través de una bellísima historia de lealtad familiar en ese México campirano, escandaloso y divertido, donde la excelente química actoral quedó como anillo al dedo y, que valga decirlo, cosecharía la secuela Vuelven los Tres García e inmortalizaría el papel de Sara García para dejarla tatuada como una delicia en nuestros recuerdos, en Claro Video o Amazon Prime Video. Para Cine Números, soy Arlina Machorro. Me puedes seguir en Twitter como @arlinabel. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.